¿Quiere transar ganado terminado de faena, crianza, engorda o para reproducción? Su alternativa es una sola. Ferias Araucanía promueve, desarrolla y mantiene un mercado libre y transparente para la transacción de ganado. Lo esperamos en nuestros locales de remate, los martes en Temuco, jueves en Pitruquén y viernes en Victoria. Visítenos en Ferias Araucanía, una empresa con prestigio nacional. Porque somos de la zona, usted siempre prefiera Ferias Araucanía, una visión diferente y regional. Visítenos en www.feriasaraucanía.cl. Amigos y amigas de Rodeo TV, sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de recuento de nuestro programa. ¿Por qué recuento? Porque ya se nos está acabando de a poquitito la temporada de Rodeo TV Más que Rodeo. Comenzaremos una nueva etapa de Rodeo TV a la Guaite, la serie educativa del rodeo, este año mucho más extensa que antes. Como siempre, las mejores señales de cable del país y en www.rodeotv.cl, el canal corralero de Chile. En esta ocasión recordaremos qué es lo que pasó en el criadero Santa Amalia, allá en la zona de Los Ángeles, donde nuestro amigo Francisco Ramos estuvo conversando también con José Miguel Almendras, que en aquel tiempo era el arreglador y jinete de tan prestigioso criadero con caballos de lid de exportación. Por supuesto, traemos todo esto a ustedes con el auspicio de Ferias Araucanía, una visión diferente y regional. No deje de visitar www.feriasaraucanía.cl. Los dejamos con la primera parte de Rodeo TV, Más que Rodeo. Bienvenido a un nuevo capítulo de Rodeo TV, bienvenido a Gustito. Nosotros los dejamos con un interesante programa acá, en Rodeo TV, Más que Rodeo. ¡Qué almendra, hombre! ¿Cómo anda, compañero? Bien, señor. ¿Qué anda haciendo por estos lados, para acá? Aquí andamos viendo lo que es bueno para correr en vano. ¿Cómo andan los marcos? Aquí estamos trabajando. ¿Y de cuánto vendéis trabajando? ¿Y este manco, compadre? Este es un potrito, un hijo escanteado. En una yegua hija del Taita. Es un caballo que tiene 10 años y lo estamos preparando para salir a correr. Este fin de semana va a debutar. Bajativo, sí. ¿Caballito nuevo? Está claro, si no se ha corrido mucho. Ha estado medio parado más que en trabajo. Y ahora lo queremos sacar a correr. ¿Dónde lo tendrás que mostrar más ratito? No, si le vamos a echar una de ahí, vamos a echar una topiadita para allá, para que los vean. ¿Ya, po? Mi compañero que tengo aquí para trabajar todos los días. ¿Presente, no, güey? Él es Celso Sánchez. El hombre que trabaja conmigo acá y está a cargo de los caballos. Él los cuida, los limpia. Él los cuida todo el día, los caballos. Vive aquí mismo, tiene su casa. Y trabajamos juntos acá, todos los días. ¿Y cómo se ha sentido usted por acá? Me voy súper bien, año que estoy acá. Me siento cómodo ahí. Con los compañeros nuevos que tengo igual, me llevo súper bien, no hay problema acá. ¿Cómo se porta el hombre? Bien, súper bien. ¿Y usted? Estamos como amigos. Sí. Igual me porto bien. Oye, igual el caballo regalón que tenía acá el Pituco, ¿no? El que tenía en la mano. No, el caballo regalón mío, el Jerónimo. El potro negro que tengo en este de acá. Y antes era el pluma blanca. ¿No? Pero sí. ¿Más regalón que el, sí, el pluma blanca que el Jerónimo? Sí, harto más. Pero ese ya no está aquí en el corral ya ahora. Se vendió ese caballo. Cuéntanos el pluma blanca. Pues es un caballo con harto sello, un caballo bonito. Llegó el campeón de Chile, quedó cuarto. Clasificatorio bien igual.
Fue sello raza en los hornos. Y un caballo, chileno, un caballo bonito. ¿Para dónde se fue ese caballo? Ese caballo se fue para Brasil. ¿Para Brasil? Para Brasil fue vendido ese caballo. ¿Y tú no sabes quién se dio el caballo? No, yo una persona no lo conozco. Lo ubico así nomás cuando vino a comprarlo, pero no sé qué apellido es. No sé. ¿Y cómo fue la compra del Puma Blanca aquí? Bueno, aquí llegaron ellos, llegaron tres personas. El señor Rodemacher. ¿Jorge Andrés? Sí. ¿Ya? Y otro que andaba con él que no me acuerdo el nombre. ¿Don Adolfo Méndez? Ese. Sí. Del criero Sandra. Claro, y el que lo compró para que fue el ganador del ¿cuánto es? Del freno de oro. El freno de oro en Brasil. Aquí llegaron, tomaron, lo paseamos de primera, lo enseñamos, salieron en ellos, después lo corríamos a la media luna, y ahí lo vieron. ¿Y lo montaron, lo probaron montado? Sí, después lo montó el compadre y le gustó porque el caballo hizo todas las pruebas que tenía que hacer. ¿Y qué vuelta? ¿Qué quiere buscarle? ¿Buscar la vuelta sobreparada? La pie, todo eso. El caballo todo respondió, todo bien. Y acá cuando se fue el manco fue triste también. Sí, yo en ese momento no me encontraba porque estaba haciendo los trámites, pero los viejos lo cargaron aquí un día de lluvia. Así que ahí quedaron medio sentado, medio triste los viejos. Los que lo conocían más, pues, el cabro, el herrero acá en el campo. Él y estaba en la Rosala cuando se fue el potro. Me imagino que el Fumalanca tiene que haber sido especial, desde que lo tuviste harto tiempo. Sí, un caballo regaló, caballo a quererlo. ¿De qué edad lo empezaste a tomar? De seis años llegó acá. Llegó un día 24 de junio. Lo compré con Cito Ramos. ¿El jefe? Ahí llegó. Y de ahí se cayó un caballo. ¿Cuál fue tu relación con el caballo? Puta, como fue algo importante para mí, porque es un caballo bonito, que tuvo harto logro. Y un caballo manso, para quererlo. ¿Qué fue lo que más te gustaba del potro? No, que era mansito, bonito, le dio harto satisfacción a nosotros, al jefe. A uno, especialmente a mí, que yo lo he cuidado. ¿Te dan ganas que se vuelva, no? Pues es difícil que vuelva acá en este momento, porque... ¿Pero te darían ganas que se vuelva, no? Sí, igual, pues. ¿Que hay un regalón? Sí. De repente un manco es como un hijo para uno, claro, porque es el cariño que a lo mejor tú le tuviste al manco. Sí, todo el tiempo con él, harto años. Como 6 años con el potro. Harto tiempo, sí. harto tiempo. Bueno, y aprovechemos al tiro, mándale un saludo a alguien, pues. Vamos a la comunidad de Munchen, pues un día se cotorrar en Munchen, así que a toda la gente que me conoce. Y los ves como el Ken, como son bien portados, sí, ¿no? Sí, bien, de todo ahí. ¿Y este que está atrás de la cámara lo conocía? Sí. ¿Munchenino? Sí, pues bien, pues. ¿Y cómo se porta este chico? Bien, súper bien. ¿Y este otro que está sujetando la cámara también? ¿También es Munchenino? Todo lo bueno viene de Munchen, ¿no es cierto? Lo bueno para la chicha. De todo, hay que hacerle todo, ¿no es cierto? Bueno, aquí vamos a sacar la montura, que hay que verla. Pasaba la tele y venían a molestar a ese encima los caballos. Aquí vamos a sacar la montura. Aquí vamos a mostrar un pelero simple de esponja y otro más. Estos sirven como para protección del caballo, porque lo que es el lomo. ¿Este tiene un sacado en medio? ¿Para qué es este sacado que tiene acá? Para no cargarle ahí la cruz al caballo, para protegerlo. El caballo en este momento no está herido de ahí, pero hace bien como... O sea, este en el fondo es para partir el peso sobre los flancos, digamos, sobre los lados de la espalda y no sobre la columna vertebral. Exacto, porque no le carga en medio aquí. Y así se evitan todas las lesiones que puede tener el caballo a la altura de la cruz o a la altura de la espalda. Esta esponja que también es más suave para que el caballo no tenga... Sí, porque me fijé todos los caballos que han hecho ensillado, le están poniendo uñas, o sea, se nota que es muy buen punto. Sí. Es muy buen punto porque la montura normalmente... Carga. Lado, sí. Claro. Y son duras, de repente sí que hay que ponerle algo más... Es una protección extra para cuidarle el lomo al caballo. Para cuidar los caballos, porque el caballo hay que cuidarlo, entre la herramienta de trabajo de nosotros. Es una lesión muy común en los caballos, claro. Una herida muy común en la cruz. Se lastiman los caballos y... Pero este no tiene nada, mira, se puede mostrar, no tiene nada. Este caballo está sanito, tiene... Uy, pero por Dios, qué amplio. Qué grueso el caballo. Pero es bueno prevenir. Para que la gente no piense que estas protecciones son porque los caballos están heridos. Gracias a estas protecciones los caballos no se hieren. Claro. Aquí vamos a enseñarlo de nuevo para verlo. Este es el material de trabajo que tenemos mejor. Claro, es tu herramienta de trabajo.
Oye, ¿te puedo molestar otro poquitito? Ya. Para que sigamos desapelando. Después José Miguel nos va a explicar por qué él está usando esta rienda, que es la rienda clásica chilena. Después nos vamos a explicar eso. Bueno, el Jerónimo tiene 15 años, es un potro que se ha corrido de los 3 años y medio, 4 años ya que anda en la medialuna corriendo. Y es un potro hijo del Taita, el Taita hijo del Rocoso, en una yegua Ñipán. Y por la madre, hija de la Arropá, que también tiene Ñipán por el lado de la madre. Y es un potro muy dócil, tranquilo, de buen temperamento para trabajarlo. Lo mejor que es manso con los otros caballos, no pelea. Y bueno, yo lo encuentro un muy buen potro para correr en rodeo. Y es atajador, es rápido. Es bueno el caballo. Oye, Matías, ¿y a ti te gustan los caballos, no? ¿Y tenés ganas de correr más adelante? ¿Y veníais todos los días a andar a caballo, compañero, acá, José? Sí. ¿Y cómo andamos? ¿Estamos preparados, no? No sé, cosas. Oye, pero ¿y cómo está el hermano? Preguntémosle acá, a ver si le da permiso, ¿cuándo lo va a sacar a las pistas al potro nuevo? No, si tiene que practicar más todavía, es que de repente se queda pegado a la sana, durmiendo en la mañana, así que yo le digo que tiene que madrugar temprano esta cuestión, si no, tiene que sacrificarse un poco para que aprenda. No. ¿Y tú a qué hora te levantabas a la edad del Mati y en tus vacaciones? No, yo siempre las vacaciones eran para andar a caballo nomás, pues sí, eso era lo entretenido, las vacaciones. ¿Y a qué hora te levantabas más o menos? Como a las 6 de la mañana, 7 por ahí, estaba todos los días pegado. En cambio ahora ya no es necesario que te levantes tan temprano. No, a las 6. ¿Por qué ahora te estás acostando? No. Pasa de largo. No. La mitad de los años que corrimos nos ganamos en el serio y nosotros quedamos segundos y un año corrimos tres toros, o sea. Oye, Kirian, oye, pero ¿está la mamá Pancho acá o no? Sí, pues la señora Edulia está aquí en Chocán. ¿Edulia Solís? Edulia Solís. ¿La mamá Pancho Ramos? La mamá de Pancho. Ay, ¿cómo no nos vaya a presentar a la dueña casa? La hija número uno, Panchito. Sí, la mamá se imaginó súper con el nombre corriendo. ¿Cómo anda la barra ahí para los militares con su mamá? A ver, ¿cómo está la vieja? ¡Ay! Está metiendo el ruedo. Dígale, Pacho, ahora jefa, ¿cómo le dices tú? Señora Lul. Aquí está la señora Lul. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está? Hola, Marcelo, ¿cómo está? Bien, permiso, ¿cómo está usted? Muy bien. Veníamos a saludarla aquí de pasadita. Oye, qué bueno. Me contaron que la jefa andaba por estos lados. Hola, hola, José. Me encanta que me vengan a visitar. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Sí. Oye, te aprovechamos, venía a saludarla y para visitarla, muy, muy bonito el recinto. Oye, y bueno, queríamos hacer un par de consultitas sobre qué es lo que sienten las mamás cuando deben correr a los hijos, sobre todo un hijo como Pancho que ha tenido buenos resultados en los ruedos universitarios y en los ruedos a nivel nacional, que es atajador porque que corren fuerte. ¿Qué es lo que sienten cuando lo ve correr? Mira, yo cuando él corre, primero me pongo muy nerviosa porque me da pánico que se vaya a caer o que se vaya a esguinzar o algo, pero igual estoy como bien haciéndole barra, porque yo siempre que iba a correr le digo que tiene que hacerlo tranquilo y que sea como para que lo vaya a disfrutar, no para que vaya él. Exacto. A sufrir, porque la verdad es que él va a hacer un rodeo, siempre va a correr, pero quiere ganar, va con esa intención de ganar. Entonces yo digo, no, anda a correr porque te guste, porque quieres disfrutarlo. Entonces eso es como que siempre le digo eso y voy a apoyarlo, porque me encanta igual que haga ese deporte, porque lo encuentro súper lindo. Y aparte yo aprovecho de disfrutar, de relajarme un rato. Así que, no, yo soy la primera hincha de él. Así como siempre estoy como mi número uno del ranking, le digo yo. ¿Y no se pone nerviosa? Súper nerviosa. Súper nerviosa yo, pero igual, es decir, siempre le digo a él calmado, o sea, trato de no pasarle mi nerviosismo a él, sino que después cuando está corriendo me viene como el nervio, pero de que se vaya a caer y eso, pero porque he tenido porrazos importantes y él sigue corriendo, o sea, ni siquiera sigue. Me imagino, entonces se te da con todo.
Sí, no, súper nerviosa. Y el ambiente, yo siempre la he visto cuando están en los camiones preparando y el mange, como dicen los italianos, para comer, y se juntan todos, disfrutan, yo me acuerdo por necesario andaban allá. Sí, sí, la verdad es que con mis hermanas nos ponemos bien a WhatsApp y vamos a hacer, qué sé yo, los discos. Hay unas cuequitas por ahí, tengo un sobrino que es campeón de Bío Bío, de cueca, que tiene 12 añitos. Entonces el baile vale unas cuecas, como para motivarlo un poco ahí. Oye, pero con estas condiciones no se puede competir contra el resto. Imagínate, les cocinan rico, lo pasan genial, hasta les bailan cueca en la mesa. Para motivar, pues. Sobreestimulados los jinetes. Sí, pues. Oye, consejo práctico le podría dar a las mamás que están en la casa, que también les gusta prepararle cosas ricas a los hijos que van a correr a los ruedos. Y a las señoras de huesos también. Claro, en la señora de Guaso, para que nos entiendan. ¿Qué es lo más práctico a comer rico? Bueno, la verdad es que siempre nosotros hacemos la plateada, que es una cosa bastante fácil de ponerla en la cosita que va dando vuelta y ahí está 2 horas y después está lista. Pero lo más importante es disfrutar, digamos, el ambiente ahí, de que cuando están corriendo y compartir, digamos, este deporte, que es un deporte tan bonito, familiar. Y entender que un deporte como cualquiera de los otros deportes, ya como el fútbol o como el rugby o como cualquiera, es un deporte, y solamente apoyarlos, porque en el fondo uno lo disfruta tanto como lo disfrutan todos los que van corriendo, digamos, o sea, uno corre con ellos, o sea, eso claro. Es como la idea de participar y compartir con ellos el rato, porque si uno no va, se lo pierde. Claro. Entonces, como eso, decirle a las mamás, a las pololas, a toda la familia que los acompañe, porque la verdad es que es más lindo cuando es familia, cuando exacto. Se hace familiar. Tenemos el privilegio de estar acá en compañía de don Ramón Ramos, el dueño, propietario del criadero Santa Amelia acá en Los Ángeles. Don Ramón, muchas gracias por recibirnos acá en este precioso criadero de productos tan buenos que han tenido ustedes. Bueno, a ustedes le agradecemos por estar acá y promover el rodeo y el caballo chileno, que nos gusta a todos. Así que felices de tenerlos acá en el corral. No, felices nosotros de haber venido, de que usted haya accedido a que nosotros nos autoinvitamos a venir acá. Y bueno, un criadero que ha tenido tan buenos resultados a través de su hijo Francisco, usted también, de tantos jinetes que han pasado, que ya lo vamos a ir comentando. Claro. Y de caballadas muy buenas que han tenido, como no hablar de productos como el que está acá al lado de nosotros, Jerónimo, el Pluma Blanca, un producto de exportación de nuestro caballo al extranjero. Claro, exactamente. Bueno, hemos tenido suerte, hemos elegido los productos. Tengo que comentarle que acá no todos criados, hay caballos que son la mayoría comprados, ¿cierto?, a criaderos de acá a la zona, como son Abuelos Campos, Manquicuel del señor Arangui, y hemos ido haciendo un pool de caballos y nos ha ido bien en realidad. Estamos muy felices por eso, porque pienso que hacemos las cosas bien hechas. Hemos, como le decía, seleccionado. Mi hijo creo que es un buen jinete a estas alturas, ha andado muy bien, le gusta mucho el rodeo. Así que ha sido un conjunto de cosas, ¿cierto? Una sumatoria de cosas de hacerlo bien, y hemos tenido resultados como estar en el campeonato nacional en un cuarto animal, ¿cierto? Y salir cuarto de Chile para mí fue importante en estos dos potros. ¿Y usted cuándo comenzó con el tema de los caballos y cuál fue la inquietud que lo motivó? Bueno, yo siempre, mi padre fue hombre de campo y yo también me gustan mucho las tradiciones, siempre me gustó correr en vaca. Nosotros estamos del año 90, yo no empecé joven en esto, mi hijo sí, ya a los 6 años andaba a caballo, y empezamos el año 90 con este criadero acá. Yo tengo recuerdos que Francisco era muy chiquitito, físicamente un niñito, no tan alto como ahora, era bajito, y era muy bueno para correr desde ya. Claro, bueno, hay fotos de cuando él era niño, ¿cierto? Pancho ya estaba a los 9 años, se había ganado un rodeo por ahí, me parece que en nacimiento. También se ganó un escolar a esa edad acá, y después siguió corriendo porque le gusta mucho, se incentivó mucho por los caballos. Y lo hace bien, pues, le ha ido bien. Lo otro que también a Francisco, para formarlo como jinete, hemos tenido gente acá buena, como son los jinetes que han pasado por el criadero. Gente buena que le ha podido enseñar y que han corrido bien, lo han hecho bien, y esa gente, con esa gente ha tenido una buena formación, Francisco.
Francisco Ramos III, campeón de este rodeo, me imagino que una sorpresa para ti, según cómo se presentaron las cosas en el tercer animal. Bueno, feliz, la verdad es que nunca pensamos que íbamos a llegar hasta acá. Veníamos a hacer lo mejor posible, veníamos un poquito picaditos de osorno porque la collera que supuestamente teníamos más firme, nos ganamos la serie potro allá, entonces salió un mal novillo en Tampa y no pudimos hacerlo bien. Y veníamos con la gana de hacerle pelea acá y bueno, hicimos lo mejor que se pudo y se dio así y salimos tercero. Yo vi muy bien los potros en este rodeo, los vi más, más corredores, los vi un poco más, más en la boca, mejor, me gustaron más este año. Sí, la verdad es que ahora el Lalo ya lo ha trabajado más, lo ha aprendido a conocer, nos cambiamos de caballo, el Lalo llegó corriendo el pluma acá, yo llegué corriendo el Jerónimo, su caballo lo tenía muy bien, en mí se me puso un poquito de diablo, pero fue la combinación perfecta, hicimos el cambio a tiempo y se vieron muy bien, la verdad es que mucha confianza los potros, llegaron sin dolores porque ya andaban un poquito lesionados igual, así que bueno, feliz. Aunque estas cosas son fortuitas, el año pasado también Marcelo hizo un gran trabajo en el equipo y ya venían con buenos resultados. La verdad que claro, si Marcelo el año pasado corría el pluma también y yo corría el Jerónimo y después yo me cambié porque el pluma estaba tan bien que puta, lo empecé a correr bien y todo y la verdad es que bueno, yo creo que eso es lo que tiene que hacer uno como patrón, en el fondo, si se puede decir de alguna manera, tratar de correr lo más fácil y dejarle a los empleados que están todos los días a los caballos, los conocen más, los saben entender más que uno, se sube prácticamente a correr acá, así que, bueno, se dio así y feliz. Pues. Me imagino que esto va para soñar en Rancagua, soñar un poquito despierto. La verdad es que todas las etapas son distintas, uno adquiere un roce en la clasificatoria de primera, pero Rancagua es otra cosa, Rancagua hay que afrontarlo de otra manera, otra forma, otra psicología, hay que, la verdad es que otra cosa, para mí Rancagua es otra cosa, así que vamos a tratar de trabajar bien la parte psicológica y llegar con harta confianza, la verdad es que igual he llegado ya 3 veces, esta es mi cuarta vez, y creo que uno va siempre queriendo un poquito más y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Bueno, te felicitamos y ahora a recibir los premios y a ir a las cuecas. Muchas gracias, pues. Mire, Francisco, cuando empezó acá en el criadero, empezó con Luis Jorquera, que es una persona bastante conocida acá en la zona, y ustedes lo ven en todos los rodeos, Luchito Jorquera, ¿cierto? Él fue como el profesor, el iniciador de este tema con Francisco. Posteriormente, Francisco ya necesitaba cierto un nivel superior, nunca nos quedamos nosotros, nos quedamos pegados, por decirlo de alguna forma ahí, y fuimos un poco superando el tema, después llegó Meco Guzmán acá, Manuel Guzmán, ¿cierto? Claro. Después de Luis Jorquera, y él ya llegó en un nivel un poquito más competitivo, Francisco estaba un poco más grande ya, entonces podía subirse a caballos mejores que antes, cuando era niño no lo podíamos pasar, y Meco ya lo llevó a un nivel más de clasificatorio ya, de llegar a Rancagua, y fue escalando niveles. Me acuerdo que Francisco era muy niño el año 98, 99, y ganó en Osorno una serie caballo con, claro, 29 puntos. Exacto, tremendo. Tiene buena memoria usted. Pues. Sí. Eso fue con Manuel Guzmán en el Rascutín y el Miguelito. Una collera de caballo muy buena que hubo aquí, que hizo historia en este criadero y que llegamos a Rancagua con ellos también. Así que así fue escalando Francisco hasta llegar a hoy día, que yo creo que hoy día es un jinete profesional. Ya Francisco tiene 25 años, está en otro nivel competitivo. Hay que tenerle caballos al hijo nomás para que corra. Claro. Así que esa es la idea. Bueno, también en este tema de los caballos, hemos tocado un tema, lo hablamos a grandes rasgos un poco con don Celso, que es el tema del pluma blanca, un producto de exportación de ustedes. Claro. Cuéntenos del pluma blanca, cómo se gestó la venta y qué significó para usted este regalón suyo que se fue. Bueno, el pluma blanca llegó muy joven acá, muy nuevo acá al criadero, desde el criadero Manquicuel de don Mario Arangui, hijo del Taita, ¿cierto?, junto con el Jerónimo. El pluma blanca es un caballo, un año de diferencia con este otro caballo que está acá, con este otro potro. El pluma blanca fue un caballo que siempre se destacó, siempre fue sello de raza en todos los rodeos, absolutamente en todos los rodeos. No recuerdo un rodeo donde el pluma blanca hubiera premiado y no fue sello de raza, porque era un caballo muy lindo, ustedes lo conocieron, ¿cierto? Y además un caballo muy, muy bueno, vaquero, muy bueno, muy pegador. Son similares los dos potros, ¿eh? Pero siendo el pluma blanca más estilizado, más bonito. Bueno, el pluma blanca llegó varias veces a Rancagua junto con su hermano, el Jerónimo, y un día, ¿cierto?, para contar la historia, llegó alguien aquí de Brasil, lo vinieron a ver, les gustó mucho el caballo, ¿cierto?, ofrecieron una cantidad de plata, llegamos a un acuerdo y se lo llevaron. El pluma blanca fue un caballo, un producto chileno que se vendió bastante bien, vendido a Brasil, y que yo creo que en Brasil está haciendo historia hoy día porque tiene muchas crías, es ahí ya. Exactamente. Y con el sistema de inseminación que usan ellos y todo ese tema, yo creo que debe tener algunas 200 crías ya por lo menos allá. Increíble. Y ha tenido una muy buena acogida, que es lo que hemos sabido. Yo fui invitado a verlo, no, la verdad la cosa es que no he ido, un día a lo mejor lo voy a ir a ver, antes que esté más viejo, y es un potro que yo creo que ha dado muy buenos resultados en Brasil por el sello racial que tiene,
por la sangre de corralera que tiene, cierto, la línea Rotoso, en este caso el Taita, y es una acogida muy buena que he tenido allá. Sí, siento que te iniciaste relativamente tarde en el tema de los ruedos. Y, en lo personal, claro. Y claro, sí. ¿Y cómo empezaste a asesorar? ¿Y quién fueron los primeros que ayudaron a buscar la sangre? ¿Qué tipo de sangre? ¿Por dónde partieron? Bueno, mira, nosotros, si bien es cierto, yo no corría, pero tenía bien claro el tema el tema del rodeo. Y fui asesorado por varias personas, la verdad, las cosas. Por varias personas de la zona que podría nombrar. Bueno, Ismael Río Seco también me ayudó bastante en este cuento. Y los mismos jinetes que uno va contratando y los amigos lo van aconsejando. Lo que pasa es que para formar un criadero, yo creo que uno no lo debe formar de un día para otro y muy apurado. Hay que hacerlo con calma, hay que elegir la sangre. Bueno, ustedes saben como jinetes, ¿cierto? Y criadores también de este tema. Y es un tema en el cual hay que hacerlo con cuidado. Claro. Hay que hacer buenas mezclas cuando uno cría. Y cuando compra caballo, en el caso mío que he comprado varios, también hay que saber comprar. Hay que tener buen ojo, como se dice, para comprar. Y caballos que den resultados. Y hemos tenido la suerte, afortunadamente, de que estas compras que hemos hecho a criadores de la zona nos han dado buenos resultados. Con José Miguel, que ahora es el jinete oficial y arreglador que tienen acá en el criadero. Hemos conversado sobre la sangre, sobre la trascendencia nacional e internacional que ha tenido este criadero junto con uno de sus jinetes más destacados, que es Francisco Ramos, hijo del propietario. Bueno, yo ahora me encuentro en un potro que es hijo del ¿cuál hijo? Del Canteado. Del Canteado, que es un potro campeón de Chile, y campeón de Chile allá del Agua de los Campos. Uno de los grandes reproductores de la zona, que me comentaba José de su historia, fue bien trágico, tenía un problema en la espalda. Y qué bueno que aquí se muestra la fe que tiene el guaso con sus animales, el cariño y la constancia, ha logrado que este potro vuelva a correr. José, cuéntanos la historia de este caballo. Bueno, este caballo es un caballo hijo del Canteado, en la pinturita, es el criadero de Agua de los Campos. Don Ramón lo compró a los 3 años, potro, chúcaro, y la pinturita hija de la Ña Juana con el Taita. Entonces, bueno, la Ñejuana es la madre del Malulo y de la juerga, de los caballos que han ganado posiciones en el Agua de los Campos, y por lo tanto el potro, yo encuentro que tiene una muy buena sangre, el Bajatío se llama. Y es un potro que ahora tiene 10 años, era antiguamente era el compañero del Pituco, que son de la misma edad, este es del Guindo, y compraba ahí en el mismo criadero, todo igual. Pero este caballo tuvo un problema en la espalda. Se le produjo una hernia, a donde le aprieta la montura acá atrás, tenía una hinchazón que al poco tiempo ya que uno lo empezaba a montar, el caballo se le partía eso y ya no había caso para sanarlo, había que trabajarlo con cuña y estaba jodido. Y también el caballo tenía un problema en una corva, que es un pico loro que... ¿Sobre hueso? Claro, dicen que es un sobrehueso, o sea que se le produce por un callito que se le inflama. Y el caballo está agotado porque realmente no servía por ese problema que tenía. Y don Ramón llegó un día aquí, hace un mes y medio atrás, y me dijo: José Miguel, quiero traer el bajatío para acá para trabajarlo, para andar yo en el potro. Sáigalo, le dije yo, ven, saca el potro y lo anda. Y llegó con su caballo acá, estaba gordo, el potro, estaba suelto, potero, ¿no? Y en primera instancia él me dijo que un amigo le había hecho el tratamiento sin herraduras, que claro, me dijo, a lo mejor el caballo se sana sacándole la herradura y dejándolo así, ¿no? A lo natural, ¿no? A lo natural, ¿no? Y así lo tenemos, sin herradura. Bueno, y al final tú trajiste a un médico alternativo. Claro, hay un caballero que
que es amigo de mi papá, que se llama Ramón Fuenzalía, que trabaja en el, con, el, con el biomagnetismo, con los imanes. Entonces él estudió eso del biomagnetismo y le dije yo, porque a mí me sanó de la espalda, que tenía un problema súper grande de la espalda, y se me pasó el dolor de espalda, me trató y ahora no tengo, gracias a Dios, no tengo ningún malestar en la espalda. Y le dije que tenía unos caballos allá que tenían unos problemas, pues, y me los vino a ver el caballero y le encontró que tenía el quiste en la espalda al potro. En 10 minutos se le disolvió el quiste, le puso un imán y se le disolvió, pero en 10 minutos, y es para no creerlo, ¿no? Esto demuestra que la medicina alternativa en caballos está aplicar con imanes. Claro, pues este caballero nunca ha tratado con caballos, sino que aquí me dijo, yo voy a ir para allá por yo creo que se sana, me dijo. Pero no tengo la experiencia ni la práctica para decirte con realidad que se sana. Así que estamos tratando este potro y por lo cual ya lleva 15 días en tratamiento y ha dado un rendimiento grande que no le duele nada, caballo, está relativamente sano. De hecho, José me había pedido que quiere tratar harto el caballo, que le calentara ayer los huesitos antes de subirme. Ahora lo vamos a probar en un topeo que nos invitó a topear, José. Sí, pues, otro tratamiento alternativo, sí, como para no dejarlo en el tintero, es la acupuntura también, que te acuerdas, unos 10 años atrás, fue muy en boca el tema que lo hacía el doctor Don Hugo Escobar, a quien le mandamos un gran saludo, que me decía que los caballos en un tratamiento, dolores de corva sobre todo, era muy buena esta técnica oriental, la acupuntura que también es más usualmente usada en personas, y demuestra que los corraleros nos tenemos que abrir a todo este tipo de formas de sanamiento. Y debemos utilizar la herramienta más conocida que muchos conocemos. Aleluya, hermano. Dios que esté sobre todos nosotros y nos ayude. Y también la oración nos ayuda bastante. Y parte todo, pues, y yo es el que tiene la fuerza que le entrega también a mi amigo Ramón Fuenzalía para sanar a los humanos, que yo lo he visto sanar varias personas ya y lo he visto yo que lo ha sanado ya. Sí, pero bueno, reconocer la fe, reconocer la fe. Él dice que por Dios ha sanado a la gente, ¿no? Así, él hace el puente nomás, pero el carril es que le manda la energía para hacer el puente. Y el que le da la fuerza mucho también para entrar a la media luna y para lograr salir adelante con los triunfos de Cultivo. Así es. Oye, José, ¿vamos a echar una topeadita? Vamos a echar una topeadita. No, no, con fe nomás, puño. ¡Eco! ¡Eco! Formamos a nuestros amigos de Rodeo TV que tenemos dos productos a la venta aquí en el criadero. Uno es el producto Aguacero, que es un nieto del Guindo. Un nieto del Esperando, un hijo del Guindo. Y tenemos, por favor, Matías. Matías es el modelo. El jinete. Muestra su caballo. Ya. Y también tenemos... ¡Ella! De buena rienda el caballo, usted lo vio. Y bueno, ¿y cómo se llama este? El soberbiado hijo del escribano. Y un hijo del escribano, el connotado en soberbiado. Que es el caballo que está dando gusto, un caballo a mucha postura, mucha rapidez y gran golpe también. ¡Rodeo TV! ¡Más que rodeo! No podemos despedirnos sin antes mandarle un cordial saludo a Panchito Ramos, que bueno, el jinete estrella aquí, el criadero, junto con José Miguel, su compañero, quien no pudo estar presente. Pero José Miguel, muchas gracias por atendernos, como siempre, compañero. Cuando quiera nomás su casa. Muchas gracias por la invitación. También. Oye, José, muchas gracias, compadre. Este es su casa. Es un gusto poder entrevistar un amigo de la misma generación de uno, un gran amigo también, el Mati, que nos acompañó, nos ayudó. Saludos y muchas gracias a don Ramón, a su señora que nos atendió regio, y también a Pancho, me sumo al saludo de Marcelo. Rodeo TV, más que el rodeo. Bueno, aquí está terminando solamente la primera parte de nuestro programa. Por supuesto que viene mucho más lo que a ustedes les gusta, lo que a todos nos gusta, el cuarto animal de la segunda serie Libre B del Campeonato Nacional de Rodeo año 2012. Espero que les guste y por supuesto no deje de visitar www.feriasaraucanía.cl, una visión diferente regional junto al rodeo. Disfruten de esto y nos estamos viendo en el próximo capítulo de Rodeo TV, más que rodeo. Y en el Piñadero vemos que sale a la mano en este instante Pablo Osvaldo Moreno en el fraudulento.
al arreo Javier Escalante en el soldador, quedaron pensamientos de rinconada, están con 20 de los buenos, son de la asociación San Felipe. Bueno es el palancón que salen atravesándolo en la recta larga de la Piñadera, un palancón que se tira contra las puertas y que se soba bastante para salir más entregado a la mano de adelante, en las riendas de Pablo Osvaldo Moreno, el fraudulento y la buena postura. Su compañero echándoselo para el medio. ¿Qué es lo que dice el fraudulento? Para la mano adelante. Que van a 2,5 metros de las tablas. Entra con la postura mínima suficiente para atacar. Se trata de buscar. Sin embargo, llega del coquito y no marca, Augusto. Ahora vamos a ver qué hace a la mano de atrás el jinete Javier Escalante en el soñador. Simpático este caballo. Va de las paletas aquí, se agranda para echarse para atrás y para hacer la de tres. Tres con carne, yo creo. Tres acarnadito, ahí acuñadito para atrás. Tres puntos buenos si queda la última intervención, Marcelo. Ya lo que dice el fraudulento, para la mano de adelante, el fraudulento que dice yo voy a hacer un fraude aquí y voy a atajar de tres. El fraudulento que entra suavecito, el fraudulento que se busca y que remata con sobrios tres puntos buenos de la costillita, Augusto. Una linda atajadita que al menos para la foto yo creo que va a salir bonita esa. Sí, una tajada, yo la vi una tajada sobria, reglamentaria, de tres puntos buenos, que seguramente va a ser pagada. Uy, el novillo no cayó y no fue enquinchado, cero puntos, quedan solamente en 24 y se le pueden meter las colleras, probablemente que esa es la tajada que los deje fuera de clasificar. Probablemente, ojalá que no les ocurra, pero esa es la tajada que les puede dejar afuera. Pero se le abre el apetito a Guzmán y Varela, que están en el Apiñadero. Es mi compadre y recuerdo, son de las asociaciones O'Higgins, Concepción y O'Higgins respectivamente. Están corriendo el mi compadre y recuerdo, otra vez mal escrita la planilla. No importa, están con 20. A la mano el campeón, el actual campeón nacional de rodeo en el recuerdo. El recuerdo que yo creo que va a pasar también al recuerdo. Yo creo que es una collera, una de mis predilectas. Vamos, Germancito, que yo sé que tú puedes marcar por la mano de adelante. Es mi collera preferida de esta serie y a la que yo le estoy haciendo garra. Germán Varela, el actual campeón nacional de rodeo, a la mano. Marcelo Guzmán al arreo en su poto regalón. Te comento un dato histórico solamente. A Marcelo Guzmán solamente le falta meter en la cama a su potro, que es tan, pero tan, pero tan regalón de la casa, lo lleva a cortar el pasto incluso del prado fuera de su casa. Vemos que lo dice Germán Varela para la mano adelante, que va complicado en la postura, en la primera, entra medio derecho, lo logra volver, se echa para atrás Germán. ¡Qué buena la tajada de Germán! La peleó un poco sin remate. Estoy emocionado, di objetivamente tu auto. Yo creo, estoy de acuerdo con la terna de jurados que entró de derecho en la zona postura, pero es mi compadre. Marcelo Guzmán Alvial, que va bien de la paleta, va tranquilito, se va a buscar para atrás, la tiene que hacer y la hizo de 4 y la hizo de 4 puntos buenos. Con eso pasaría los 24 de la collera de San Felipe y podrían optar a clasificar. Esperemos lo que diga la terna de jurados y el desenlace de rodeo aquí en adelante. Qué extraordinaria labor que ha tenido el potro negro de Guzmán. Ataja como si fuera un chiste. Rápido, por la orilla, por el medio. Marcelo Guzmán y la rea, Germán Varela, quien está arrastrando chiquitito. Marcelo Guzmán que le mete a todo, Germán que choca de tres. Germán Varela que ataja de tres. Y esta collera suma 8 puntos, llega a 28 y podría estar pavimentando su paso a la gran final. Yo les dije, esta collera partió corriendo a un nivel no muy alto. Una collera que de a poco se fue poniendo en el rodeo, un caballo que viene saliendo de una lesión. Y como les decía yo, como bien dije en mi pronóstico, si esta collera era capaz de sobreponerse a la lesión del caballo Bayo que corre Germán Varela, el recuerdo, yo creo que se puede meter entre los tres mejores de este campeonato nacional. Así es, Marcelo. Como tú dices, esta collera partió de menos a más, con un rendimiento casi eficiente del potro Bayo. Y que miren cómo termina el manco a medida que se va corriendo. Se cumple lo que dice el puesto viejo. Los mancos a medida que se van corriendo, se van componiendo. 8 buenos la carrera, llegan a 28 y están muy bien. Y Germancito Varela podría tener otra collera en la final de Rancagua, porque también tiene la campeona de Chile, de la de Fogose Puntilla, junto a Pedro Pablo Vergara en la defensa del título del año 2011. Estamos viendo en el Apiñadero la collera, esta sorpresiva collera de Walton Igude, el respetado Pujillay, con 17, Marcelo. Saludos queremos enviar a los amigos de todo Chile con la esquina a través de las redes sociales.
Saludos a Carlos Tapio Sepúlveda, que dice: hola amigo, quiero saludar a todos los amigos corraleros de Linares, en especial a Longaví. Saludos a Longaví. Ahí se vive el rodeo. Gracias amigos, gracias a ti Carlos Tapio por escribir. Benjamín Renan, uno de los mejores rodeos de corte nacional que he visto. Saludos a los lucidos jinetes y sus extraordinarios mancos. Un muy cordial saludo a Michel Recat. Muchas gracias y dejo en el relato a Augusto González. Va aquí Gude a la primera intervención en el Pujillay. Un poco complicado, cero puntos. Tienen que hacer una dos atajadas de tres para llegar a los 24 y por ahí andar en la barrera de corte de clasificación que creo que dejó la collera de la Asociación San Felipe de Escalante y su compañero. Cero puntos la mano atrás de Escalante y Moreno. Esta collera ya yo creo que se aleja de cualquier posibilidad de clasificar. Vamos a ver qué pasa en la última atajada de Gude, Marcelo. Vamos a ver, creo que hace Gude para la mano adelante que entra. Con un caballo muy complicado de la boca que se busca pobremente, termina raspando. Es una tajada que técnicamente no vale, solamente para lo de un tío creo que hay ahí abajo. No vale la tajada, esta collera se aleja completamente de la realidad para poder clasificar. Y van corriendo las lágrimas, de aquí se las veo, Augusto. Tengo una vista de halcón desde el palco. Yo también iría llorando si no puedo clasificar. ¿Cómo están haciendo? En la Piñadero. A los sureños, Leveré Gutiérrez, ¿qué es lo que dicen? No, acá estamos viendo la collera de los Andes, la collera de Víctor Julio Arancibe y Enrique de la Fuente, Taimao y Bagadú y Gabac. Igual se parecen. Guzmán Contreras tengo aquí al lado. Oiga, Taimado y Vagabundo, los caballos va Víctor Arancibia a la mano va adelante, están con 24, se cae el novillo, esa tajada está, tienen no, le van a dar envoltura. Sí señor, tiene que ponerse, le van a dar envoltura. Sí señor, porque esa tajada estaba viciada y que el público se puede caer la tajada, la medialuna pifiando. Por no conocer el reglamento, señores. Perfecta la jura de la terna de jurados de Monsalve, Sarabia y Morales. Muy bien, porque el reglamento es claro. Cuando el novillo se cae y va en una dirección, no se le puede cambiar, porque si no la tajada está, o sea, desde ese momento la tajada ya está viciada. Sí, señores, aquí nadie que discutir, tiene que hacer la última, la hizo y con eso podrían superar la barrera de los 24 que habían dejado los sanfelipeños de Moreno y Escalante. Pero muy bien la jura de la terna de jurado. Los felicito por la aplicación del reglamento, por tener las patas para aplicar el reglamento en esta instancia, Marcelo. De todas formas, la última tajada, a mi juicio, si yo fuera jurado, no la pagaría, diría que fue una raspada. Pegó de la costilla, no remató de la costilla, salió demasiado rápido. Yo, si fuera jurado, no la pagaría, porque soy estricto y apegado al reglamento. Eso es lo que te podría decir yo. Viene de cerca la recomendación, pero vamos a esperar lo que diga la terna de jurado, bromita Marcelo. Oye, mira, fue una tajada rara, pero sabes que yo la vi atajada, no sé si fue la emoción del momento, que fue todo tan rápido, a lo mejor no la vi con detención, pero yo la pagaría. Escuchemos lo que diga la terna de jurado. Tres puntos buenos, hacen una carrera de dos buenos y llegan a 26, que el público pueda pifiar lo que sea, pero hay que, seamos francos. Gran cantidad, gran porcentaje, superior al 50% y tal vez superior al 75% de la gente que asiste a la medialuna es un desconocedor del reglamento en todo su esplendor. Para jurar atajada, perfecto, pero hay cosas como estas que el público las desconoce. Dos buenos la carrera, llegan a 26, de igual modo quedan en buena posición, Marcelo. En la Piñadero, Villarreal, en el indulto y el escultor, el indulto, la mano del escultor, el arreo, un novillo palancón, buena clase, manchadito, el novillo manchadito, tiene una mancha blanca en la paleta que le llega hasta los nudillos. Vamos, que es lo que hace este novillo de los cachos cortitos, con dos aretes Dio, correspondientes a lo del fondo del rodeo, a la Federación del Rodeo. Vamos, lo que dice el indulto para la mano adelante, el indulto que lleva buena postura, el escultor metido por dentro, empieza a arrastrar el indulto, se echa para atrás y le pega de la costilla. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos para la collera de los Villarroel, están con 19 en indulto y escultor. Va el escultor a la mano de atrás en las riendas de Juan Carlos Villarroel. La hace grande, pega de 4 y estarían llegando a 24 con eso, empatando los Escalante y Moreno. A ver qué dice la terna de jurados para esta tajada. 4 puntos buenos, 0 la primera, 4 para atrás, Marcelo. Pero que dice el indulto para la mano adelante, el escultor que se está metiendo por dentro, no, la embarró el escultor, le echó a perder la tajada por la mano adelante. Apostaría que este gallo no va a poder rematar bien. Pegó de las paletas, pero medio derechón, Agustito. Pero fíjate, te voy a decir una cosa.
Independiente, es solamente un dato técnico. Tenemos un gran problema, la gente que jura. Muchos se dedican a ver las patas del caballo en vez de mirar los pechos, como dice el reglamento. Y en la rey, y en el tema de la rienda tenemos otro problema grave, que los jurados se dedican a mirar cualquier cosa menos las patas del caballo, que es lo que el reglamento indica que se debe mirar al momento de una jura. Esta collera no logra sumar mucho puntaje, suma solamente 5 puntos, llega a 24 en el total general. Hay dos de 24, Marcelo, la de San Felipe y esta collera de los Andes. Hay una con 26 que también es de los Andes, de Arancibia y de La Fuente. Y con 28 punteando la collera de Concepción y O'Higgins, de Guzmán y Varela. Para la alegría aquí de mi compañero de labores, aquí está muy bien andado Valdivia. En este nacional podría meter esta emblemática collera, la collera de Juan Alberto Mundaca y Alfonso Navarro en Chompiras y Memo. Están con 24, esta collera con una atajada clasifican. Cordiales saludos a la gente que nos escribe en las redes sociales. Carlos Sepúlveda, ahora amigos, los quiero saludar a todos los amigos corraleros de Linares, en especial a Longaví, también Eduardo Encina Figueroa. Quiero que manden un saludo, así estamos haciéndolo, a los corraleros del Club Vista Hermosa de Mayarau, Comel y Pillo, un abrazo, y a ustedes también. Gracias amigos por esto, que Dios los bendiga y que los ayude siempre en todo. Les deseo un guaso de corazón. A ver qué pasa con la primera intervención. Yo la vi de tres, la de Juan Mundaca en el Chompiras. Marcelo, ¿cómo la viste tú esta tajada? Tres. Con seguridad, Marcelo Guzmán paga de tres la primera tajada y ya con eso están en 28 y ya con eso estarían empatando el primer lugar de la serie y con otra tajada queda más que asegurado. Esta collera tiene que estar en la final de Rancagua y el Chiqui Navarro sagrando. El Chiqui Navarro le busca las cuatro. El Chiqui Navarro que no remata, el Chiqui Navarro tiene que defender. Cero puntos, pero están en 28 y están virtualmente clasificados y con una tajada más quedan más que clasificados. Qué lástima, mal jugado, yo creo lo que hizo el Chiqui Navarro la última. Buscó una tajada demasiado grande, lo cual le restó remate. Con tres hubiesen sumado y con tres más un poquitito más. Por ahí dicen que da una por una las uvas que se comió el zorzal y se comió el parrón completo. El hombre trató de comerse una sandía que prácticamente ya estaba calada. Terminó puro escupiendo pepas. Y el que espera no es manzana. Exactamente, Agustito. Me gustan tus profundas reflexiones. Extraordinarias tus profundas reflexiones. Pero yo creo que el que quiere reflexionar sobre la anca de este animal es Juan Mondaca, que va para la mano adelante en el Chompiras. Juan Mondaca que está achicándose, que se busca para la mano de adelante, le busca de la costilla. El público que aplaude una linda y soberbia atajada de tres puntos buenos. ¿Tres puntos buenos? Fue una tajada ahí del medio. El público se apasiona con esta collera de la asociación Valdivia. Realmente es una collera de cuando, si no estuviera en la final, hubiésemos sentido como un vacío, como que faltaba esta collera ahí en la final. Y tienen su oportunidad, su revancha de lo cerca que estuvieron el año pasado de estar entre los tres primeros lugares, Marcelo. Sí, claro, y de todas formas, gracias a esta collera también la federación logra emplear a mucha gente, porque cada vez que corren se llena de basura la media luna y cada vez que corren tiene que haber gente para que la extraiga y la saque fuera. Esperemos que este año no se comporten de esa forma. Nuestro querido público, a quien le mandamos muchos cariños de Arica, Magallanes, a todas aquellas personas que disfrutan de nuestro deporte nacional, que se apasionan y fomentan nuestras tradiciones. Mira, Marcelo, tengo esta collera con 31, Guzmán y Varela con 28, con 26 la collera de Arancibia y de La Fuente, y por ahí estarían los premiados y la barrera a superar en la barrera 24 puntos que dejó Villarroel, y la collera de Moreno y Escalante que están con 24, como dije, quedan tres colleras con dos colleras con 17, como la que está en la Piñadero, y una con 20. La de la Piñadero es la collera del criadero... La que está en el Apiñadero, señores, en la collera de Maximiliano Leiva. De Maximiliano Leiva y Marcel Moyano en Raspacacho y Estuco, que están con 17, bien digo. Vamos viendo qué le dice Marcelo Moyano con Maximiliano Leiva. Marcelo Moyano a la mano, que sale con un palancón extraordinario, el mejor que he visto en esta serie. Marcelo Moyano que va con una muy buena postura para la mano adelante, que empieza a achicarse hacia la zona colchada. Qué buena la esperada, se busca grande, demasiado grande. Novillo suelto en la tajada, dos puntos malos. Esta corrida tenía que jugársela, está solo con 17 puntos y tenía que tratar de hacer algo. La verdad es que yo creo que ya están completamente fuera, sin posibilidades de poder clasificar. Pero tenía que jugársela en la primera. La única posibilidad es que hagan 2 de 4 y empaten en el cuarto lugar con las colleras de 24 y las tres colleras que quedan por correr no sumen. Esa es la única posibilidad, Marcelo.
Qué lástima para esta collera de grandes y aviesados jinetes, que lo que dirá ahora el Rafa Cacho para la mano de atrás, en la rienda de Maximiliano Neiva, el arreo de Marcelo Moyano. El raspacacho que delante le raspó los cachos para la mano de adelante, pero que dice que para la mano de atrás le va a rascar la barriga a este novillo que va galopadito para la mano de atrás. El raspacacho que va con toda la postura, que va detrásito de la palata. Bueno, es el tablazo que le pone su compañero, se echa para atrás para buscarlo, demasiado grande. Exactamente, le raspó el anca al novillo y pasa al piño, dos puntos manos. Y esta collera no tiene nada más que hacer en el campeonato nacional, no podrá participar en la final. Y le deja el paso abierto a otras colleras. ¿Qué es lo que hace su compañero para la mano de adelante en el estuco? Marcelo Moyano, que entra con buena postura y que se echa para atrás solo por los honores. Ataca de tres. Y esta collera quedaría con cero puntos. Mantienen los 17 que ya tenían y pueden dirigirse gratis. Se han ganado un pasaje a la Serie Casino o a la Serie Champions desde la tribuna, cómodamente sentados, si es que van con esos conquisitos que andan regalando unas bellas señoritas que andan dando vuelta aquí en la medialuna, Agustito. Esta collera quedó con cero puntos, como bien dice Marcelo. Ahora vamos a ver la collera del criadero El Carmen de Nilagüe, de la Asociación Santiago Sur, de Pablo Barahona y Jorge Carrasco, en fachosita y escabullido. Esta collera mixta, fachosita y escabullido, que está con 17. Tienen que hacer superar la barrera a los 24, a ponerle grande, porque al acecho está Emiliano Ruiz, que está con 20. Y ese hombre es guapo, es marcador, es atajador. Va la mano adelante Pablo Barahona. Va la mano adelante Pablo Barahona. Pablo Barahona va la mano adelante en el caballo fachosito. Desde acá arriba no logro ver lo que tiene por debajo, así que no podría decirte. Claro, es que las planillas han estado tan mal anotadas, le cambian a los jinetes, le cambian los caballos, en la mayoría de las colleras. Vamos a ver qué hace, bueno, Pablo Barahona en su manco negro, la mano adelante. Entró derecho, le pegó de tres. En una de esas se la paga, Marcelo. Llegó a derecha, cero punto. Vamos, que lo que dice el fachoso, o como se llame, para la mano atrás de su compañero, entra muy bien. Se busca muy bien, qué buena la llegada. Media raspada la diría yo, como que pegó de tres, pero se fue para adelante muy rápido. Raspada, cero punto, va Pablo Barahona en la última intervención. Va de las paletas, se va a ir agrandando a la mano de atrás. Y llega de cuatro. Tres. Tres y medio. 3,6. Esperemos lo que diga mejor la terna de jurados de Monsalve, Sarabia y Morales. ¿Cómo debe estar la gente con calor en la medialuna? Al frente hay un sol, pero tremendo. Cuatro, bueno, finalmente la tajada, 3,6 aproximado, da 4. Vamos a ver, Marcelo. Vamos a seguir viendo, yo lo voy a contar. Señor Gadañero, va a vender ganado, va a comprar, no dude. Prefiero lo nuestro, Ferias Araucanía, una empresa regional a su servicio. Locales de remate en Temuco, Pitrufquén, Victoria. Una atención expedita, un precio justo. Ferias Araucanía, su feria. Visite web www.feriasaraucanía.cl. Ferias Araucanía, una visión diferente y regional. Ahora estamos viendo la collera de la Asociación Yanquihue y Palena, de Jorge Gutiérrez y Hernán Level, en revuelto e inocente, están con 17. Jorge Gutiérrez, hace varios años que no lo vemos en una final, alrededor de como 3 o 4 años, así que yo creo que es la ocasión para que pueda clasificar. Hernán Level va la mano de adelante en el inocente, en el revuelto, va Jorge Gutiérrez, el pelado Gutiérrez, van chocando viejos, ahí enganchados los viejos, a toda llave, atravesado va Hernán Level de las paletas, va arrastrando para llegar a la zona colchada y hace la primera de tres. Buena la tajada, fue una tajada hecha con puro cuerpo. ¿Qué quieres que te diga? Con ese tremendo cuerpito, cualquiera ataja con el cuerpo. Tres de los buenos, que lo que hace el pelado Gutiérrez para la mano de atrás. Este es más flaquito, un poquito más ágil. Vamos a ver qué es lo que dice pelado Gutiérrez, que entra bastante grande. ¡Cuidado, pelado Gutiérrez! Que por salvar la bandera, echa el caballo encima del novillo, lo bota, queda tirado en la zona de postura. No pueden volverlo hacia la cancha, si no les van a cobrar envoltura.
tienen que llegar a la tajada, ya perdieron la tajada de la mano de atrás y se van a buscar la última. La verdad, creo que esta cuera ya está bastante... ¿Podría, con una tajada más, tal vez meterse en la pelea, Agustino? Mira, si la hacen de 3, una tajada más, llegan a 24 y tendrían que forzarían un triple empate por el cuarto lugar siempre y cuando Emiliano Ruiz no pase esa barrera de 24 puntos. Y si la hace de 4, llega a 25 y queda un poquito más cómodo. A ver qué hace ahora Hernán Leer en la última tajada, se va cerrando, se va agrandando y la hace de 4, la hace grande. Y a ver si se atreve la terna de jurado a pagar la de 4 y no dejar de afuera las dos colleras que están con 24 puntos, la de San Felipe y la de los Andes. Pero esta collera por lo menos le tienen que pagarse la caja de 3 y llegar a 24 y quedar a la espera de lo que haga Emiliano Ruiz Lobos con Diego Pacheco Álvarez, que están en el Apiñadero, el Piadero Taitado segundo, en Buenamigo y Marito. Entonces, algo que adelantar. Hasta el minuto ya está clasificado Mundaki Navarra en Chompera, así mismo con 31 puntos buenos. También podemos adelantar que vicecampeones de la serie hasta el minuto, Germán Varela, el actual campeón nacional de rodeo, junto a Marcelo Patricio Guzmán, mi papá, es mi compadre. Y recuerdo, con 28 de los buenos y con 26 de los buenos, Taimao Vagabundo, Víctor Julio Rencibia y Enrique de la Fuente. Todo está en manos ahora del ex campeón nacional de rodeo, Emiliano Ruiz, quien, si logra superar la barrera de los 24 puntos, lograría también clasificar a la final. ¿Te pagaron la última de cuánto a Level? ¿De cuánto pagaron la última? Ocho llegaron a 25 la collera de Level y Gutiérrez y dependen de esta última collera de la asociación Santiago Oriente y Colchagua de Emiliano Ruiz y Diego Pacheco del Criadero Taitado segundo, en Buenamigo y Marito están con 20. Va Emiliano Ruiz Lobos a la mano de adelante con el arreo de Diego Pacheco Álvarez. A ver qué pasa con esta muy buena collera de grandes jinetes. Marcelo va a la primera tajada, Emiliano Ruiz Lobos va puestecito de la paleta, bueno, el arreo va entrando derecho, si no me equivoco, se le agachó el potro Emiliano, cero. Se le agachó, trató de morder el toro también, un caballo muy complicado, un caballo ágil, pero como dicen en jerga que rodear, un caballo que es demasiado lacio, no es un caballo que se centra, que tenga un buen punto de equilibrio, es un caballo que muchas veces pierde la boca, producto de su desequilibrio, que Emiliano Ruiz lo ha corrido en forma formidable. Lo he visto correr caballos muy complicados a Emiliano y a todos sacarle rinde, sobre todo a este que me ha llamado la atención. Fíjate, Agustito, cómo va riendo con la cabeza vuelta por fuera. ¿Qué es lo que dice su compañero para la mano de atrás? Gente con una muy buena postura. Bueno, se la arreo de Emiliano Ruiz. Va arrastrándose la tajada, se busca grande, le pone 4. ¡Qué jinetazo! ¡Qué jineteada! ¡Qué atajada hemos visto aquí en la Monumental! A la tajada del Marito, de Quedero Taitado segundo, en riendas de Diego Pacheco y arreado por el ex campeón nacional de rodeo Emiliano Ruiz. Yo diría el ex campeón nacional Diego Pacheco, a quien le robaron literalmente un campeonato nacional una vez que le salió un toro corrido, un cuarto animal, cosa que yo encuentro completamente inaudita. Vamos a ver qué pasa, ya están en el cuarto, ya estarían empatando el cuarto lugar los de 24, la collera de Escalante y Moreno y la collera de los Villarroel ya no tienen ni una posibilidad de clasificar porque ya los pasó una collera de 25, la collera de Level y Gutiérrez, ellos están con 4 y tienen que hacer la tajada para clasificar. Si la hacen de 4, o sea, perdón, si la hacen, clasifican y si no, forzarían un empate por el cuarto lugar. A ver qué pasa acá, dos puntos buenos y esta sacada. De todas maneras es va a recibir puntuación. Tres de los positivos, yo había dado solo dos, el jurado fue benevolente y esta collera también clasifica para la final y el resultado de esta serie es el siguiente. Cuartos campeones de la serie, la collera de Víctor Arancibia y Enrique de la Fuente en Taimado y Vagabundo de los Andes con 26 unidades. Terceros campeones, la collera de Emiliano Ruiz y Diego Pacheco de Marito y Buenamigo, en Buenamigo y Marito respectivamente, el criadero Taitado segundo de Colchagua y Santiago Oriente con 28 puntos buenos. Y terceros campeones, vicecampeones, la collera de la asociación O'Higgins y Concepción, la collera de Varela y Guzmán, en recuerdo de mi compadre con 28 puntos buenos. Felicitaciones, Marcelo, por tu padre. Y campeones de la serie, la collera de Juan Daca y Alfonso Navarro en Chompiras y Memo de la asociación Valdivia con 31 puntos buenos.
¿Quiere transar ganado terminado de faena, crianza, engorda o para reproducción? Su alternativa es una sola. Ferias Araucanía promueve, desarrolla y mantiene un mercado libre y transparente para la transacción de ganado. Lo esperamos en nuestros locales de remate, los martes en Temuco, jueves en Pitruquén y viernes en Victoria. Visítenos en Ferias Araucanía, una empresa con prestigio nacional. Porque somos de la zona, usted siempre prefiera Ferias Araucanía, una visión diferente y regional. Visítenos en www.feriasaraucanía.cl.